pero todos juntos hemos trabajado para brincar esos problemas y para solucionar esos problemas. El presidente Luis Abinader llamó al sector empresarial a defender el desarrollo que registra el país y enfatizó en el empuje económico que favorece el clima de inversión. No estamos inventando. Es cuando nos habla y nos da el Fondo Monetario Internacional un informe sobre la República Dominicana, es el mismo que nos lo dan los otros organismos multilaterales o los que nos dan también las bancas de inversión privada, donde nos apuntan de que vamos bien, de que tenemos que hacer correcciones, de que tenemos realmente que hacer, que tomar medidas como todo en una sociedad tan dinámica, donde los procesos ya no toman 20 años para hacer cambios, 30 años como era antes, que los cambios se dan en 5 años. Abinader abogó por alianzas público-privada que puedan fortalecer el desarrollo del país. De colaboración entre el sector privado y el sector público. Por eso, como dijo Hito, y yo repito, aquí este es un gobierno pro empresa, pro emprendedores. Y lo decimos, y quizás pocos países latinoamericanos lo dicen. El mandatario encabezó la inauguración de la nueva planta de producción de prefabricados de hormigón, que cuenta con una inversión de 50 millones de dólares. Porque apostando al país hemos visto cómo cambiamos la vida de la gente. A veces desde fuera se ve que los riesgos empresariales son para tener dinero. El empresario nunca tiene dinero. Si tiene dinero, no es empresario. Con estas instalaciones completamos un crecimiento vertical en la industria del cemento. Este incluye agregados, cemento, concreto, fachadas ligeras de microconcreto y ahora prefabricados de hormigón. Hoy celebramos así el espíritu emprendedor que resplandece en el corazón del país. En la provincia de Santiago, impacto en la economía nacional. Un espíritu emprendedor que ha sido impulsado y apoyado de la gestión del gobierno del presidente Abinader para impulsar a la región norte como un fuerte pilar en el que se soporta la economía de la República Dominicana. El presidente este fin de semana llevó a cabo una agenda amplia en varias provincias del Cibao que incluyó entrega de obras. En Santiago, Junior Marte, RNN.